Gracias por venir a esta graduación de autosuficiencia. Esta es su noche. Vengan todos aquí a tomar una foto. Vengan todos. Nos dijeron que la clase sería distinta de cualquier otra clase, lección o taller de la iglesia. No había maestros, líderes ni capacitadores. Solo la facilitadora Susan. Solo me aseguré de preparar el salón. Seguimos las pautas del curso y todos participamos. ¿Cómo consiguió el puesto? Bueno, me ofrecí, más o menos. Me alegro que quiera hacerlo. Estoy muy animada, pero no sé exactamente qué hacer. Fomente la franqueza y la colaboración. Anime a los tímidos a que participen y a los extrovertidos a que ayuden a los demás a participar. Recuerden que todos aprendemos juntos. Eso es algo nuevo para todos. Si hablo demasiado, que alguien me detenga para que otros puedan hablar. Primero, tomen una galleta y preséntense a la persona que tienen al lado. Mi grupo de autosuficiencia me ayudó a progresar temporal y espiritualmente. Allí recibí apoyo y ánimo. Tuvimos que aprender juntos. Así que aprendieron unos de otros. Oh, sí. ¿Fue difícil y frustrante a veces? A veces nos atascábamos al intentar algo nuevo. Pero sigo a la espera de las reuniones del grupo. Allí me sentía segura y podía compartir mis problemas. Y recibí sugerencias útiles cada vez que pregunté algo. ¿Cómo atraigo más clientes a mi negocio? Bien. Pónganse todos en la situación de Beth. ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? ¿Cuánto tiempo trabajaron juntos? Fueron 12 semanas, pero solo me parecieron 3 meses. ¿Qué hicieron esas 12 semanas? ¿Cuánto duraba una reunión? Unas 2 horas. Nos juntábamos para leer, analizar y practicar las habilidades que estábamos aprendiendo. Es muy bueno compartir ideas. No sabía que eran tantas personas. El grupo funciona como un consejo, con mucha interacción. La puntualidad y la asistencia eran importantes. Resolvíamos juntos los problemas de todos. Susan se aseguró de que eso formara parte del análisis. Ella sabía todo lo que necesitábamos. ¿Cómo sabía ella lo que debían hacer o decir? Iba aprendiendo con las otras personas del grupo. No estaba segura de cómo ser facilitadora. Cierto. ¿Cómo le fue? Genial. Se aseguró de que todos fuéramos positivos y animáramos en lugar de buscar defectos. Acordemos que vamos a escucharnos sin interrumpir a una persona hasta que termine de hablar. ¿Podemos comprometernos a ello? Las lecciones de mi fundamento me ayudaron a aprender y vivir principios para aumentar la autosuficiencia. Cada semana tratábamos un tema de la guía. Primero dábamos un informe de los compromisos y cómo nos ayudan a ser más autosuficientes. No importaba si en la semana me había ido bien o mal. Informaba sobre lo aprendido al cumplir los compromisos o lo que me impidió hacerlo. ¿Qué hacían entre una reunión y otra? Cada semana recibía llamadas y mensajes de Susan y de otros miembros del grupo. Querían saber cómo me iba. No parece algo importante, pero marcó una gran diferencia. Sam, ¿qué tal te va con la lista? Si me necesitas, llama o envíe un mensaje, Dave. Me costaba compartir mis sentimientos, pero me alegro de haberlo hecho. El trabajar juntos nos ayudaba con los compromisos. Ya nos llamaban compañeros de acción. Durante la semana comunicábamos nuestro progreso diario. Al llegar a conocer a otros miembros del grupo, aprecié su ayuda cada semana. Siento que progresamos mucho con algunos retos que todos afrontábamos. Obispo, la experiencia ha sido genial. Gracias por todo.
Mientras crecía, como niño no teníamos muchos beneficios materiales o temporales. Yo recuerdo un día que me acerqué un poco preocupado a mi padre y le dije, papá, necesito un nuevo par de zapatos, estos ya están rotos. Él se quedó viendo mis zapatos y efectivamente vio que estaban rotos y me dijo, bueno, creo que eso lo podemos arreglar. Él tomó un poco de pasta negra y lustró mis zapatos y les dio brillo y quedaron muy bien. Y me dijo, bueno, ya está arreglado, hijo. Yo le dije, no, todavía no. Todavía se mira el dedo afuera de mi zapato. Y él me dijo, bueno, también eso lo podemos arreglar. Tomó un poco de pasta adicional. Él dio brillo al dedo de mi pie. Aquel día yo aprendí que hay una solución para todos los problemas de la vida. Y yo estoy convencido que este principio de autosuficiencia y esta iniciativa es una manera de acelerar la obra de Dios. Es parte de la obra de salvación. Todos nosotros podemos llegar a ser mejores de lo que somos. Hay que eliminar el conformismo. Muchas veces nos conformamos con lo que ya tenemos y eso destruye nuestro progreso. Cada día es un día de progreso si yo decido hacer algo diferente para mejorar lo que no he hecho bien en el pasado. Si lo hace con fe, ejerciendo esa fe y esa esperanza en Cristo de que Él estará con usted ayudándole, usted encontrará el camino en su progreso, tanto en las cosas temporales como espirituales, porque Dios vive y porque usted es un hijo y una hija de Él.
Creemos en hacer y cumplir compromisos. Son actos de fe como peldaños en nuestro progreso como personas y familias. Todo lo que hacemos en los grupos de autosuficiencia se basa en hacer y cumplir compromisos e informar los resultados. Hacemos por lo menos tres tipos de compromisos cada semana. Primero, practicamos principios y hábitos y los enseñamos a nuestras familias. Luego, completamos los compromisos de desarrollo y funcionamiento del negocio que nos proveen nuevas habilidades para hacerlo crecer. Antes de terminar una reunión, repasamos los compromisos y firmamos el cuaderno de ejercicios para manifestar nuestro compromiso. También pedimos a alguien del grupo que sea nuestro compañero de acción y firme nuestro cuaderno para comprometerse. Un par de veces o más a la semana nos comunicaremos con él para informarle nuestras acciones y recibir sugerencias y apoyo. Cuando se comunique con su compañero de acción, asegúrese de escuchar y pensar en cuanto a las sugerencias que usted dará. Si necesita ayuda adicional, acuda a sus familiares, amigos o al facilitador. Comenzaremos la próxima reunión informando de nuestros compromisos. Debe ser una experiencia agradable y positiva y todos deben sentirse escuchados y alentados. Tendremos días o semanas difíciles. Es posible que fallemos con un compromiso o nos enfrentemos con contratiempos. Eso es de esperarse. Recuerde que cada fracaso es valioso. Aprenda de sus experiencias y utilice esos conocimientos para mejorar su plan de negocios y continúe avanzando. Cumplir los compromisos me llevó a tener ideas y reconocer oportunidades para mi negocio. El seguir los pasos cada semana de hablar con proveedores, otros profesionales en mi campo y miembros del grupo me motivó a seguir adelante. Descubrí que podía ver mejor la mano de Dios en mi vida al incluirlo en mis planes mediante la oración y al pedir su ayuda. Sentí que le permitía a Él ayudarme a trabajar fuertemente para cumplir mis compromisos. Tener un compañero de acción me mantuvo enfocado, me mantuvo en la senda. Fue muy útil poder contar con una persona que me ayudaba a pulir mis ideas. También ofrecí ideas que eran nuevas para mi compañero y le ayudaron realmente a avanzar con las suyas. Creía que la autosuficiencia era aprender por nuestra cuenta hasta que formé parte de este grupo. Cada semana tenía un lugar donde informar de mis éxitos y fracasos, fijar metas, experimentar con nuevas ideas y redefinir mis objetivos. Mi grupo me ayudó a expandir las oportunidades de crecimiento más de lo que hubiera hecho sola. La verdadera felicidad no consiste en obtener algo, es llegar a ser algo. Esto es posible comprometiéndonos a alcanzar metas importantes. No podemos llegar a ser algo sin un compromiso. He estado pensando acerca de las decisiones. La puerta de la historia gira sobre bisagras pequeñas. Y lo mismo sucede en la vida. Las decisiones determinan nuestro destino.